Hablamos con Don Alfredo García, director del Fuerte de Nahuel, ya desde hace mucho tiempo. Venimos haciendo reportaje porque nos encanta. Y la verdad es que da una cobertura para todas las personas que vienen de fuera, con los niños, que muchas veces pues, no sabemos qué hacer para que ellos se diviertan, no nos digan me aburro todos los días. Pues yo, la verdad, que la experiencia mía la puedo contar que fue preciosa de tener aquí a mi hijo, que no se quieren ir, que quieren repetir, y es increíble. Por eso, hace poquito, hace unos días, se ha presentado eh, también aquí, ¿no? Ya la jornada de los cursos de verano y hay que ponerse las pilas porque bueno, no son muchas muchas las plazas y, y luego pasa que no me he enterado que no me enteré, bueno pues por eso ponemos la televisión en internet, en radio, para que todo el mundo sepa las actividades que es aquí incluso el circuito de Minigolo Buenas tardes Buenas tardes, Elena. Me de estar con vosotros. ¿Qué me gusta estar aquí. Yo me voy a coger este verano un mungaló y me voy a quedar aquí unos días a coger luego de la gallina, a <laughs> echarle de comer a los caballos. ¿Cuántas cosas bonitas? Bueno, hace poco, hace recientemente, se has presentado yo los cursos que luego no digo a la gente, no me enteré, ¿no? Eso que es. luego nos agotan las plazas porque muchas veces te hemos llamado, mira, me ha dicho, no hay plaza, Elena. Y es verdad que eso ocurre... Es los... que la verdad es que en los dos, tres días las plazas se, se cubren rápidamente. ¿no? Claro, y eso que, plaza... fue, eso que sacamos 1.100 plazas. Sí, ok. ...y lo, lo que pasa que 300... las hacemos un descuento a los 50 primeros que hagan... ...que, que se inscriban los primeros. Claro, para que luego no se quede todo para el final... ...y la bulla y todo eso... ...y ya están empezando la gente a inscribirse ya para los cursos... ...cuéntanos en qué va a consistir este año. Sí, mira, eh, nosotros aparte del, del entorno que tenemos... ...las instalaciones que tenemos, ¿no? Eso pasito por ella, cuéntanos todas las cosas que podemos entre, entre la granja Entre la granja, las pistas polideportivas, la piscina... El circuito en los árboles, que es un circuito con, con ocho puentes y, eh, y dos tirolinas, eh, adaptado a los niños dependiendo de la edad, ¿no? Eh, tenemos un circuito de paintball nuevo que hemos hecho y los niños lo pasan fantástico. Desde los siete años, seis años, ya pueden, tenemos marcadores. Hay... Eso ya para la gente que quiera, incluso sí. adultos pueden hacerlo, ¿no? También vamos a incorporar un circuito de cars para niños eh, de, con, con unos cochecitos de, de quads, vamos. Y la verdad es que vamos a equipar mucho la, la, los cursos de verano con nuevas instalaciones y con, aparte, nuevas actividades. ¿no? Eso también interesante. ¿no? Ya hemos visto nosotros cuando hemos venido los monitores en la piscina, cómo cuidan de los niños, cómo están pendientes ahí, ellos. Tienen unos grandes profesionales, que eso también es muy importante. Y luego, fíjate, aquí respiramos aire puro, con estos pinares que tienes aquí, que esto es una maravilla. Solo, solo consentir a los pájaros que están cantando continuamente, que lo, lo grabas, lo pones en tu casa y dices, pues sí, si solo se escuchan esos gallinas, pájaros, el pavo real, la, la vaca, eh, eso es, la verdad es que solo el niño con estar aquí ya, pues es un éxito, ¿no? Los cursos desde que lo tienes abierto, desde qué fecha hasta qué fecha? Empezamos el 29 de, de el 25 de junio. Eh, ahí hacemos una semana y luego ya empezamos de todo el mes de julio y de agosto con turnos de dos semanas, tan de lunes a viernes y de lunes a viernes. También, por ejemplo, los fines de semana, porque hay gente que viene, bueno, el fin de semana. Fin o... de semana estos, este tipo de actividad es para que estén aquí los niños durante la semana y los, los fines de semana estén con los padres. Hay otro tipo de actividad que es el campamento de verano, que ya los niños se quedan aquí a dormir durante toda la semana. Es comedor, ¿no? Que también lo hemos visto. Sí, que... Efectivamente, todo el servicio de catering lo hacemos aquí, no es que venga una empresa de fuera. Eh, los niños comen comida natural hecha por, en el día con nuestros profesionales y, y luego aparte lo, con, solo con los monitores que les atiende que es uno cada 15, con la máxima titulación, porque les estamos poniendo TAFAD, licenciado de Educación Física o maestro de Educación Física. Eh, no cogemos a nadie que bueno, con, con un exhaustivo currículum y muchos, la verdad es que casi todos son de años anteriores, ¿no? pero eh, bueno, pues exigimos la máxima titulación. Sí, bueno, la verdad es que es una maravilla. Hay condiciones, por ejemplo, cuando se inscriben los chicos o los adultos, ¿no? las personas que se inscriban, eh, ¿tienen que reunir una serie de condiciones? Eh, para bueno, para para, tener, para optar al descuento, porque los 50 primeros, como he dicho, tienen un descuento de 30 euros por, por, eh, por turno, eh, tienen que tener el certificado de padronamiento, eso es indispensable, porque si no, no podemos hacer el descuento tienen por ejemplo algún problema de salud ni que puedan aparecer del corazón tiene una eso pues a que los médicos Sí, lógicamente sí. ya cuando son cosas ya detalladas pues alergias que es muy común mira, mira. porque el tipo la, el, las comidas cada vez los niños tienen más alergias a cual las detectamos ahora no y estamos muy pendientes de, de todo lo que son son las alergias alimenticias y luego pues cualquier que trastorno o minoría que tenga. En la presentación asistió también la asociación Día, eh, que, que, est que están con nosotros aquí con los niños y, y de esos niños les ponemos un monitor uno a cada uno. O sea que, y son voluntarios que están con ellos permanentemente. ¿no? que aquí nuestros niños? ¿no? Que me acuerdo que no se querían ir, que lo tuvimos que una semana más, porque una semana le supo a poco. <laughs> y eso que estaban cansados de todo, tantas actividades como había. Y fíjate, ahora que habéis ampliado, incluso ahora está muy de moda lo del gol, ¿no? Que está ahí el circuito minigol, Eso gusta mucho. Sí, también, tenemos ¿no? un circuito mini también con ellos. Pero a lo que les encanta es la actividad... equitación, sí, que también vemos ahí. Equitación, aquí es que no falta de nada. ¿no? Claro, la verdad es que la, la instalación está muy completa. Y el, el, durante los 10 días que tienen los cursos de verano, todos los días son diferentes y todas las actividades son diferentes. O sea que estamos metiendo más de 40 actividades en esos 10 días, ¿no? O sea que eso es tremendo. La verdad que es genial. ¿Cuánto tiempo ya llevas con, el, con este campamento, con tanto éxito? Pues está es la temporada 24. Está es la temporada 24, que pasa el tiempo. Dice que fue ayer cuando se anunciaba lo de los campamentos. Estamos con 30 plazas más o menos y ahora, bueno, solo alojamiento tenemos 250, ¿no? Y uh, me, estamos mejorando las cabañas, estamos mejorando un poquito sí, todo. Esto se llama en Marbella, eh, donde estamos ubicados, que sí, esto es, eh, eh, vamos. llama Sierra Blanca. Es un paraíso aquí y que, bueno, pues vamos a recordar, si no hemos, nos olvidamos de algo más que no... Eh, bueno, si quizás los precios a lo mejor que quieran... Bueno, eso que informe, ¿no? Sí. tenéis todas web las web, cosas. Sí. Y entonces es muy importante, vamos a dar la página web, porque hoy ya todo el mundo maneja el internet, y si no, un teléfono claro. para el que no tenga internet, pues lo puede hacer. Pues en la, web. la página web es muy sencillito, y el teléfono el de la oficina 952... 82, 14, 00, también. Muy buenos recuerdos de concentraciones de moto aquí sí. en el bar, <laughs> tenéis un tabla para bailar, para celebrar comuniones, cumpleaños, ahora que viene la fecha, ¿no? Porque ahora me imagino que ya te reservarán ahora para las comuniones. Sí, las comuniones. Tenemos más de mil plazas reservadas de comunión. Porque claro... Lo de menos es la comida, ¿no?... porque aunque tenemos un, un servicio y unos menús exquisitos, la gente se va muy contenta. Pero lo importante es que los niños están desde que entran a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, están con los monitores haciendo actividades. Y entonces los padres están con, con la familia atendiéndolos y los niños están jugando perfectamente, haciendo cosas distintas. Bueno, ¿qué te parece si damos un paseo? Que a mí me encanta estar aquí y respirar este oxígeno y ver vuestras instalaciones, vuestros bungalows tan bonitos y tan simpáticos. Damos una vueltecita por el parque, ¿sí? No. Venga, pues muchas gracias por atendernos bien. y que bueno, decirle a todo el mundo que esto es una maravilla, que yo mi hijo lo he tenido aquí y ha quedado encantado. Por eso venimos siempre a hacer la entrevista porque ya nos consideramos familia, no, amigos bien, 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 bien. y te queremos <laughs> muchísimo y sé que lo haces muy bien y por eso hay que recomendar cosas que sepamos realmente que aquí los niños están seguros, están bien, aprenden y se van pues con esa satisfacción de haber hecho amigos incluso. Y de 3 a 14 años. O sea, de, todo el tiempo. <laughs> gracias, gracias. Muchas gracias, Elena.